ahorita hacia un análisis de la coyuntura mundial, especialmente la coyuntura económica mundial, la coyuntura económica y política mundial, la coyuntura mundial, vamos a decir, que está pasando en este momento del mundo. Pero quisimos contextualizar ese análisis de lo que está ocurriendo ahora en el mundo en esta visión de la historia, en estos antecedentes que, en nuestra opinión, explican lo que está pasando en el mundo y lo que puede pasar. Es decir, porque el hombre, la historia del hombre es la historia de su trabajo, de su capacidad de trabajo. Es la historia de ese animal político, como lo llama Aristóteles, se caracteriza porque su actividad fundamental y la actividad específica, esencial y que define al ser humano es el trabajo. Entonces la fuerza productiva se refiere precisamente a el trabajo, que es fundamentalmente la transformación de ese laboratorio natural que es el mundo que nos rodea, el hábitat. La transformación de la naturaleza ha sido el desarrollo de las fuerzas productivas desde que un hombre chocó una piedra contra otra para hacer una de las dos piedras filosa, que fue el momento en que inventó el hacha de piedra, hasta el desarrollo de las fuerzas productivas tal y como lo conocemos hoy, que podríamos, para decirlo de alguna manera, el desarrollo de la inteligencia artificial, de un caudaloso río. Tenemos todas las oportunidades para ser libres, para vivir felices, para distribuirnos de una forma racional las riquezas del mundo, para disfrutarle la mayor parte del tiempo como tiempo libre, y no la totalidad del tiempo, porque si pensamos en que todo el mundo trabaje en lo que quiera y no se muera de hambre y, no, y tenga lo necesario para sobrevivir, el que es artista, el que es músico, el que quiere dedicarse al cultivo de bosque, el que quiere lo que sea, puede ser una actividad en una sociedad donde la productividad no está al servicio de la acumulación de unos pocos, las posibilidades de libertad y de bienestar económico hoy en día son ilimitadas. Como eso no se quiere ver, como eso no se quiere reconocer, como eso no se quiere permitir, estamos en la crisis, en el caos, en el desastre, en el peligro de autodestrucción de la especie humana. Una pregunta para Manuel Reynoso, hermosa la cosa, el hombre, la mujer se va todos los días trabajando, perdiendo su vida por tener cosas que al final terminan por el eco. Y el otro hecho también sobre cómo se calcula. Recientemente salió un artículo en IRT sobre desmitificando a la gente de Calcuta sobre absorción cristiana de tierra. Sería bueno también, es importante eso porque eso, a pesar que uno quiera salirse de modo de producción, la concepción, siempre hay cosas que lo apoyan a uno. Y el link es importante este evento porque toma como referencia importante la formación. No consiguieron, no, las pruebas, no, eso fue un error. Oye, un error que le costó la primera bomba que cayó en el mercado de Bagdad, evaporó 500 personas. Un error. O sea, ellos se basan en que ellos pueden cometer ese error. Y nosotros somos en Venezuela los más violadores de los derechos humanos de nuestra gente en nuestro país. ¿Y ellos? Ah, bueno, entonces, Libia. Sí, Dios dominó. Libia. Intentaron. Ahí cometieron un error muy grande dos potencias que después creo que se lamentaron de eso.